Bienvenidos al video noticiero, donde el jugador es lo primero. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Ya sabéis, Jackal83, tu canal de videojuegos. Y hoy vamos con el video noticiero como cada semana. La verdad es que esta semana es bastante floja, pero bueno, ya sabéis. Adelante, vídeo. Un desarrollador de Tequila Wars se une al desarrollo del videojuego de Cyberpunk 2077. Ya sabremos más sobre la marcha. El 25 de enero será la demo abierta del videojuego de Anthem, que por cierto, videojuego que no contará con un Season Pass. Y todos los jugadores comenzarán desde nivel 10. Así que amigos, ese mismo día pues saldremos de dudas si el juego está mínimamente a la altura. Por cierto, ya han dicho que no es una beta, sino demo directamente. Atlus registra el dominio de Persona 5R y 3 más de Persona 5. Así que amiguetes, poco más puedo decir. La casa de Microsoft ha renovado la licencia de Lost Odyssey. ¿Esto será el pie para un nuevo Lost Odyssey? ¿O es para seguir manteniendo la IP para que no se la quiten? Felicidades a Baldur's Gate, porque este es el 20º aniversario. Porque tal en una fecha como hoy, hace años 20, sin ir más lejos atrás, comenzó Baldur's Gate, un clásico del mundo de los videojuegos. Si no lo conocéis, os animo a que indaguéis, o por lo menos por YouTube, que menos. La lista de los personajes que se estaban en teoría filtrando por ciertos bocazas que no hacían más que inflar los rumores, se ha desmentido oficialmente, lo que es a través de la cuenta oficial de Mortal Kombat 11. Así que amigos, todos los que os dedicáis a esto de los rumores y los bulos, vale ya, que las empresas os están ridiculizando una tras otra. Ay, yo creo que es más bien una mala noticia antes que una buena. Porque el videojuego de Beyond Good and Evil 2 se ha declarado oficialmente que es de conexión permanente. Aunque queráis jugar la campaña, deberéis estar conectados a través de internet para poder jugar con este videojuego, que seguramente sea un bombazo, sea un juegazo. Pero damas y caballeros, yo y las conexiones permanentes no nos llevamos bien, y más estando en Españistán. ¡No! Si iniciáis sesión en el videojuego de Fallout 76 antes de que acabe el año, Bethesda os regalará con Fallout Collection, los clásicos de Fallout del año de la polka. Esto es aplicable también para los usuarios de la plataforma de Xbox One y PlayStation 4. Así que, colegas, si tenéis dicho producto, iniciad mínimamente la sesión ahora para que al menos así os regalen esta colección de videojuegos, que yo creo que con mucho ahora mismo valdrá, pues no sé, 2 euros si llega. ¡Anda ya, mira! De los creadores de Agony, el videojuego de terror que la verdad impactó un poquito en el mundo de los videojuegos, llega Sucubus. De los mismos creadores, otro videojuego de terror, y ya sabremos más el año que viene. ¿Os acordáis que yo mismo di una noticia sobre Kingdom Hearts de realidad virtual para PlayStation? Pues al final resulta que se ha retrasado hasta el 18 de enero, un día después de mi cumpleaños. Mal huele el asunto. Y aparte, la segunda parte de este contenido, que iba a haber salido justamente poco antes o en el día de lanzamiento de Kingdom Hearts 3, por lo visto se retrasa hasta pasada la primavera del año que viene. Así que no sé, yo tenía la ilusión de probar y tal, pero ¿qué queréis que os diga? Muy mal Square Enix, muy mal. El videojuego de Crackdown 3 ha presentado lo que es un gameplay de la campaña del single player, para que así podamos ver cómo va el tema. La verdad, pues hombre, si os mola Crackdown, deberíais echarle el ojo. Eso sí, a mí es que ya jugué el primero en Xbox 360, y a partir de ahí dije, esto no es para mí. Una buena noticia para los futuros usuarios del videojuego de Halo Infinite, porque por lo visto tendrá el modo pantalla partida hasta 4 jugadores en modo local. Amigos, desde luego es una buena noticia, sobre todo para aquellas personas que les molan, como es mi caso, poder jugar con amigos, con tu pareja y demás en tu casa para hacer unas partidas rápidas, en plan colegueo. La verdad es que es una buena noticia para la comunidad gamer, porque ya se echaban de menos este tipo de cosas. Parece ser que Electronic Arts empieza a recibir unos cuantos parapalos o batacazos, o como cada uno lo quiera dominar, porque por lo visto el videojuego de han reconocido que el Battlefield 5 ha vendido bastante menos de los que ellos esperaban. En fin, es lo que pasa cuando se intenta exprimir demasiado la vaca, que llega un momento que no le sale leche. Y la leche
que os habéis llevado es precisamente la hostia sagrada. Así que amigos, espero que tardéis más en sacar más Battlefields y no tan seguidos, que la gente se empieza a cansar. Hironobu Sakaguchi por lo visto está trabajando en una nueva IP, pero todavía no se ha dicho oficialmente sobre qué nueva IP va a ser o sobre qué IP está trabajando. Simplemente, realmente la declaración decía que nos preparásemos para novedades en este año 2019. Da a entender que nos van a presentar algo nuevo, al menos un producto. Ya veremos más cuando llegue el año que viene y a lo largo de todo el año, a ver qué nueva, pues eso, qué nuevo producto nos intentan vender. Parece ser que Ubisoft intenta copiar la fórmula de Bethesda con el asunto de que si os conectáis antes del 1 de enero con el videojuego de Rainbow Six Siege, por lo visto os regalarán un operador, un agente especial, de los cuales se pueden conseguir a base de echar horas o teniendo el Season Pass, etc. Así que colegas, si sois poseedores aún de este título, del cual yo no lo soy porque lo vendí en CEX hace ya un año por lo menos, os recomiendo que directamente iniciéis sesión y os llevéis un personaje por lo menos por amor al arte, porque desbloquear un personaje te cuesta la puta vida a base de partidas. Pues parece ser que las ventas de PlayStation Classic Mini han debido de ser muy fructíferas, al menos en la comunidad de jugadores española. Me refiero evidentemente a la península ibérica, al menos porque la consola PlayStation Classic Mini ha rebajado su precio hasta los 60 euros. 59 con no sé qué, en fin, 60 pavos. Amigos, 60 euros si queréis todavía esta videoconsola, no sé si es rebaja de Navidad, es promocional o realmente es por las bajas ventas. En fin, que lo disfrutéis quienes la vayáis a adquirir ahora, y los que habéis pagado más por ella, pues qué queréis que os diga. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Pues parece ser que el videojuego de Inazuma Eleven Ares se va a retrasar todavía más y más y más, porque por lo visto hasta mínimo mayo del año que viene, del 2019, no va a salir, al menos en Japón. Así que amigos, en el resto del mundo ya no me quiero ni hacer la idea. Paciencia. Tras más de una década desaparecido, la saga de videojuegos de Sakura Wars dan a luz, porque por lo visto los creadores, o los padres mejor dicho, de Valkyria Chronicles, han dicho oficialmente que están al mando de Sakura Wars y están trabajando en el producto y han declarado que marcha bien el desarrollo. En fin, poco más puedo deciros. Es una saga de videojuegos que, bueno, ya tiene bastantes añitos, la verdad, que incluso estaba en Sega Saturn. Con eso os digo todo. Así que amigos, con el tiempo, y digo yo que este año que viene iremos viendo más de este producto. Y como última noticia de la semana, que sepáis que el 11 de enero de este año que viene tendremos la demo jugable en lo que es en Occidente del videojuego de God Eater 3. Demo que ya tenéis actualmente en el bazar de Japón, en la cual podéis jugar con una cuenta japonesa sin ningún tipo de problema. Bueno, yo mismo subí un gameplay, lo tenéis en la sección de los juegos. Así que amigos, el 11 de enero podéis probar todos la demo de God Eater 3, videojuego que tiene una pintaca brutal. Para parguelillas, pues tenemos la primera foto de la semana con el señor Daniel con su Funko Pop de Goku Ultra Instinto. Nada, a ver si se te pega un poco la fortaleza, campeón. La segunda foto de la semana tenemos al señor Trasgonio, se te ve desmejorado. Tienes cara más de guay, ¿no? O algo así, en fin, lo que hace pasar hambre. A lo que vamos, con los videojuegos de Fallout 76 y el videojuego de Spider-Man. Dale mucha caña, compañero. Pues nada, ya hemos llegado al final de las fotos. ¿Qué esperabais? Aquí 4.000 fotos, pues esto es lo que me habéis enviado. Si no os gusta, pues ya sabéis, enviarme más, no te jode. A lo que vamos. Comenzamos por los saludos, lo que es en el caso de el señor Trasgonio y Daniel. Muchas gracias por vuestra colaboración con el canal. Se agradece, a pasarlo bien. Un saludete para el señor Emmanuel, que me dijo, no me has saludado. Pues toma saludo, para que te quejes. Otro saludo para el señorito Carlos Meis, para que no me llore con que no le saludamos. Otro saludo para Tanabata Usagi. Todavía seguimos sin verle la puta cara. Otro saludo para Asgard Sama y Capitán Kono. A disfrutar del vicio. Otro saludo para Zaida, mi fiel suscriptora. Otro saludete para Dani. Muchas gracias, a seguir dándole caña. Otro saludo para el señor Ryukenblade. Como no, vamos a saludar al señor Bruce Gaming Channel.
como buena garrapata hay que intentar trepar. He observado que la táctica a veces funciona, ¿no? Empiezan a trepar. Bueno, a lo que vamos. Bros, soy la garrapata. Otro saludo para Zig, un gran canal de YouTube del mundo de los videojuegos, que no entra en el salseo y solo hace gameplay. Qué pena que se esté perdiendo todo esto. Y un fuerte saludo para el resto de la tropa. Os doy todos por saludados. Quien quiera saludo, ya sabéis. Lo dejáis abajo en la caja de comentarios. Y si se me ha olvidado el de esta semana, por lo que sea, pues os jodéis. ¿Qué queréis que os diga? A lo que vamos, os saludaré el siguiente. Muchas gracias y nos vemos. Y que paséis, pues eso, pues una feliz víspera de Nochevieja y esas mamarrachadas. Ya sabéis. Cuando llega la noche vieja, todo el mundo es guay, mete mano, es el más gracioso, el más cabrón. En fin, si os topáis conmigo, se os acababa todo eso. Que lo disfrutéis y le deis mucha caña al vicio. Chao, chao, colegas. Y feliz entrada y salida de año, porque como es el último noticiero del año, ¿qué queréis que os diga? ¡Corred por saco! ¡A disfrutar! Muchas, muchas gracias por haber pasado este año conmigo, en mi canal, disfrutando de los videojuegos de diversidad, de muchos tipos. Ya llega enero, va a llegar el artículo 13. ¿Qué ocurrirá? ¿Se aprobará o no se aprobará? ¿Qué realmente nos va a traer el artículo 13? ¿Se acabarán los gameplays? ¿Se acabarán los vídeos de opiniones? ¿Se acabarán los noticieros? Nos queda muy poquito para saberlo, posiblemente. El próximo noticiero, dependiendo de las normativas, puede que sea el último. ¿Qué queréis que os diga? No lo sé, nadie sabe nada. Estamos todos en ascuas. A lo que vamos, a disfrutar de los videojuegos, se acaben o no se acaben los canales como el mío, y a seguir disfrutando a tope. Y recordad, no os cortéis nunca ante nadie. No os calléis jamás. No permitáis que se metan con vosotros. Feliz entrada y salida de año. Y muchas gracias por haber estado conmigo. Nos vemos en el próximo noticiero y a disfrutar del vicio. Chao, colegas.